eta ongi etorri, elikadura, osasuntsua, dietarako osagai naturalak jardunak dira. Teknariak antolatu du, sektoreko enpresa jarduera sustatzeko bai, eta alor horretako ikerketa lana bultzatzeko ere bai. Gastronomia, hiriburua izendapena dela eta Gasteizen egiten ari diren jardueren barruan egingo da jardunaldia. Eta elikagai berria garatzeko teknikak eta teknika horie gastronomian duten aplikazioa izango ditu ardatz nagusia. Buenos días y bienvenidos a la jornada Alimentación Saludable, Ingredientes Naturales para la Dieta, que organizamos desde Tecnalia para impulsar la investigación y la actividad empresarial en este ámbito, enmarcada, como no puede ser de otra forma, dentro de las actividades que se desarrollan en Vitoria-Gasteiz con motivo de la capitalidad gastronómica. La jornada se centrará en las técnicas de desarrollo de nuevos alimentos y su aplicación en la gastronomía. Lo primero que me gustaría, sin dudar, es agradecer a todos los colaboradores y ponentes que han hecho posible que sea esta jornada una realidad. Creo que es una buena jornada por los participantes, las empresas, los investigadores y los temas que se van a desarrollar. En principio, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que ostenta la capitalidad gastronómica, motivo por el cual Tecnalia ha elegido este emplazamiento para esta jornada. Agradeciendo a Idoia Garmendia, primera teniente alcalde, su presencia y enviando pues, un fuerte abrazo a su alcalde Javier Maroto, deseándole una pronta recuperación. A todas las empresas y organizaciones que nos han apoyado, Bodegas Baigorri, Basque Culinary Center, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAP, la Plataforma Tecnológica Española Food for Life, Innovasque, Perresico, 220 grados Espacio de Cocina Alternativa, y también al Departamento de Educación, Política, Lingüística y Cultura del Gobierno, que nos ha apoyado para la realización de esta jornada. Y también, como no puede ser, pues muchas gracias a todos vosotros por acudir a esta nueva convocatoria y, sobre todo, por ver la juventud importante que hay aquí, y la juventud es el futuro de la investigación y de la empresa. Por lo tanto, es una satisfacción veros a todos vosotros en esta jornada. Creo que, como he dicho antes, la jornada va a ser muy fructífera. Alimentación saludable, ingredientes naturales para la dieta, se centrará en las técnicas de desarrollo de nuevos alimentos y su aplicación en la gastronomía. Veremos procesos innovadores para mejorar los productos de unas empresas que cada vez más necesitan adaptarse a las exigencias de un consumidor, que somos nosotros, también cada vez más preocupados por la salud, el bienestar y el medio ambiente. Un consumidor que busca ingredientes y alimentos más naturales, adaptados al ritmo de vida actual, así como productos y procesos de menor impacto ambiental que preserven el planeta para generaciones futuras. Es un sector, el de la alimentación, importante, más importante de lo que parece. De hecho, a nivel europeo, es el más grande después del siderometalúrgico, del metal. El empleo en la industria alimentaria en Europa representa alrededor del 14% del total del sector manufacturero. El mercado de alimentos de Europa se compone de cerca de 310.000 empresas y 4,8 millones de personas trabajando. Y, en general, también la mayor parte de ellas son pymes. Más del 67% también de los trabajadores, 88 millones de personas, que es fácil decir, están empleados en sectores productivos privados, en empresas. En el Estado, en España, según datos de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebida, el sector de alimentación y la bebida representó el 8,3% del PIB nacional en el año 2012, con unas ventas netas de más de 86.000 millones de euros, con un fuerte componente también exportador, que es importante, la cuarta posición en Europa y la octava a nivel mundial, ocupando un sector exportador. La industria alimentaria cuenta con casi 28.000 empresas y dando empleo en el Estado a 440.000 personas. Por todo ello, desde Tecnalia, en su división de salud y en su área de alimentación, pretendemos impulsar la actividad empresarial del sector en el País Vasco, así como
nuestra función también promocionar la labor investigadora de la alimentación, con una apuesta por proporcionar soluciones a los retos de futuro que plantea el sector de alimentación, desarrollando numerosos productos en el ámbito de los ingredientes funcionales. La intensa relación con las empresas de la zona nos permite conocer de cerca sus necesidades para poder adelantarnos y ofrecerles soluciones de un alto valor añadido. Trabajamos en colaboración con la universidad, con otros centros tecnológicos, tanto del País Vasco como del Estado, como a nivel europeo. Finalmente, pues no me quisiera extender demasiado, puesto que tendrán ocasión de conocer en más detalle todos estos aspectos. Y cedo la palabra a Idoia Garmendia, agradeciéndole de nuevo, para que proceda a la apertura de la jornada. Eskerrik asko, Idoia. Eskerrik asko, zuri, Joseba. Bueno, angustio y buenos días a todos. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero hacer es trasladaros un saludo muy cariñoso del alcalde, que como sabéis pues no ha podido asistir porque todavía está convaleciente de esa operación que ha tenido recientemente. Y bueno, pues trasladaros ese saludo. Estoy yo en su nombre y quiero dar las gracias a Tecnalia, en primer lugar, por invitarnos a participar en esta jornada, abrir esta jornada y también por haber elegido Vitoria para celebrarla. Claro que efectivamente el marco pues es el adecuado, ¿no? Porque nos encontramos este año ostentando el título de capital gastronómica y bueno, pues está evidentemente muy relacionado con lo que vais a tratar hoy aquí. Y además, porque la alimentación es uno de los pilares fundamentales en la salud de nuestros ciudadanos y nosotros como ayuntamiento además que presume de ser sostenible y ayuntamiento que tiene a gala haber recibido el reconocimiento de Capital Verde Europea en el año 2012, que como yo digo, aunque ya no ostentamos el galardón, pues nos seguimos considerando Capital Verde o al menos una ciudad verde con una seña de identidad muy, muy, muy ya afianzada y consolidada en ese sentido, pues evidentemente la salud de nuestros ciudadanos forma parte muy importante y un pilar fundamental dentro de toda la estrategia de ciudad sostenible. Y en ese sentido nosotros trabajamos desde hace ya muchos años para que la ciudadanía incorpore los principios de una dieta equilibrada y saludable. Con esta perspectiva, desde el Ayuntamiento ofrecemos desde diversos ámbitos, tanto a los escolares como a la población en general, programas adaptados a los diferentes niveles en la población escolar, adaptados a los diferentes niveles educativos para facilitarles conocimientos y herramientas para que adquieran unos hábitos de alimentación de acuerdo con la dieta mediterránea. Son programas que tienen, la verdad es que muy buena acogida, buenísima acogida por parte de los centros escolares y que creemos y estamos convencidos de que realizan una muy buena labor con nuestros niños y jóvenes, bueno, pues al fin y al cabo serán ellos los que en el futuro sostengan los pilares de una ciudad como la nuestra, ¿no?, que presume de tener una calidad de vida muy elevada. Asimismo, en los centros cívicos desarrollamos programas de alimentación y salud en el marco de la oferta de ocio y tiempo libre. Y en estos programas las personas asistentes tienen la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades para preparar platos atendiendo también a criterios de salud y a criterios de calidad. Pero nuestra implicación en la alimentación saludable va más allá. Aparte de ofrecer a los ciudadanos este tipo de actividades, nosotros desde el Ayuntamiento estamos recientemente impulsando, en los últimos años, en esta legislatura concretamente, una estrategia agroalimentaria que estamos desarrollando apoyados en distintas organizaciones de la ciudad y apoyados también en ciudadanos a nivel particular y trabajando, como os digo, en esta estrategia para el municipio. ¿Qué significa esto de la estrategia agroalimentaria? Pues tiene como objetivo principal conseguir la conexión entre la producción local de alimentos de calidad en clave sostenible y el consumo de los mismos dentro de la ciudad. Así, si conseguimos desarrollar esta estrategia, que estamos seguros de que así será, al menos la intención es seguir trabajando en ella, conseguiríamos la incentivación de la producción agroganadera del municipio y el impulso a su sector primario, la mejora de la calidad alimentaria de la población y la reducción de la huella ecológica
de la ciudad al disminuir el consumo energético derivado del transporte y de la conservación de los alimentos. Pero esta tampoco es una actuación aislada, digamos que esta es la más reciente. Pero Vitoria desde hace ya 15 años ha apoyado el ayuntamiento la creación de huertos urbanos, que seguro que muchos de vosotros conoceréis en la ciudad. Los dos primeros, los de Olarizu y Abechuco, que ya llevan muchos años en funcionamiento y nacieron con dos objetivos, el ser una oportunidad de ocio para los más mayores y al mismo tiempo pues trasladar esos valores de agricultura ecológica. Bueno, pues como os decía, estos huertos de Olarizu y Abechuco, que son los primeros, van a verse ahora ampliados en otros barrios de la ciudad, en los barrios de reciente construcción, a través del programa Zabalhortu en el barrio de Zabalgana. En todos estos huertos los protagonistas son los ciudadanos, son ellos los que cultivan y cosechan productos ecológicos, evidentemente con una previa tutoría y con una tutela de los expertos que el ayuntamiento destina a esta cuestión, pero bueno, pues al final son ellos los que cultivan y los que lo trabajan. Y muchos colegios también y centros cívicos, como sabéis, cuentan ya con sus propios huertos. Esto encaja también perfectamente con el proyecto que desde el consistorio estamos apoyando en cuanto a la agricultura ecológica local, que es el proyecto Basaldea, que además intentamos en este caso en concreto aprovechar también la oportunidad que nos da el desarrollo de una estrategia de este tipo para generar en medio plazo empleo y negocios en torno al sector de la producción y distribución de producto ecológico agrario alavés. Con todo ello, lo que queremos trasladar es que es importante que establezcamos sinergias a todos los niveles, primero dentro de las propias instituciones, como es el caso del ayuntamiento, pero también entre las instituciones y los centros de investigación, con el objeto de promover hábitos de alimentación cada vez más saludables, ¿no? Y de ese trabajo en común, pues creo que nos beneficiamos todos, que cada uno aprovecha lo que del otro pueda aprender y cada uno aporta lo que al otro pueda mostrar, y en ese sentido jornadas como esta pues resultan francamente interesantes y el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, está ahí para apoyarlas. Nos ofrece esta jornada un marco idóneo para conocer los últimos avances en materia de alimentación saludable y las últimas oportunidades que en este sector se presentan para la iniciativa empresarial, y a mí lo único que me queda por decirles es que sea exitosa la jornada, que estoy segura de que así va a ser, y reiterar el agradecimiento a Tecnalia por su invitación y felicitarle también por el trabajo que desarrolla en este y en otros muchos campos. Muchísimas gracias. Gracias.